tal? ¿Cómo les va, mis amigos y amigas? A través de la pantalla de acá estamos para este inicio de temporada, podría decirse, carrera de exhibición en Xbox, que se presenta de una manera excepcional, con una gran cantidad de pilotos, con equipos que llegan nuevos, con 9 nacionalidades. O sea, es una locura, definitivamente una locura. 40 pilotos en total, obviamente que repartidos en los diferentes teams, y que los vamos a tener a partir del día de hoy compitiendo en YESA. Hoy toca verlos ni más ni menos que en Japón, pero no va a ser la única vez que estemos viendo esta competencia, está claro. Habrá que venderle mucha ficha a esta plataforma y yo los estaré acompañando semana a semana en cada una de las instancias. Veremos, obviamente, cómo se presenta todo para que dentro de unos minutos estemos viéndolos en acción. Pero vamos a saludar a quien va a estar acompañándome a lo largo de la jornada del día de hoy. Por supuesto que en varias de las que tengamos por delante. A César, que lo tengo del otro lado, conectado, ya preparado. ¿Cómo le va, César, mi amigo? ¿Todo bien? Hola, muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches a toda la audiencia de YESA Argentina. Estamos ya aquí en vivo y en directo transmitiéndoles a todos lo que va a ser esta pretemporada inicial de este campeonato de Fórmula 1 que se va a vivir de forma brillante, ¿verdad? Estamos en un circuito muy interesante también, así que vamos a ver qué pasa, ya expectante de lo que pueda ser esta pretemporada. Bueno, ¿qué palpito tenés vos para esta temporada que se viene? Porque ya podemos ir conociendo de a poquito a los pilotos que vamos a tener, a los circuitos que iremos recorriendo, y la verdad que se presenta una gran temporada, César. Sí, definitivamente. Tenemos una gran temporada con estos pilotos que corren en la plataforma de Xbox. Por eso justamente es que estamos haciendo una pretemporada ya para que vayamos calentando los motores, que los pilotos comiencen a sentir el rugido de los motores, sentir las vibraciones de la pista y a que todo pueda salir excelente, ¿verdad? Hoy estamos visitando Japón, claro. Un circuito emblemático dentro de la Fórmula 1, porque el primer gran premio que se disputó en Japón fue en 1976, y adivina qué pasó en ese gran premio, Juanma. Ganó un argentino. lo que esperamos, ¿verdad? No, ese día fue el duelo entre Niki Lauda y James Hunt, donde Niki Lauda tuvo que levantar porque se venía de un accidente que tuvo en Nürburgring. Así que ese día se llevó el título el piloto James Hunt, llegando en tercera posición. Y a partir de ahí se fueron... La historia cerrada, a partir con lo que ahí, yo decía, cerramos el stream ya, ¿no? sí. A partir de ahí es un circuito donde generalmente se cierra la Fórmula 1 cada año. Y de las últimas 19 ediciones aproximadamente, en 12 ocasiones se definió el campeonato del mundo, del mundial, en la vida real de la Fórmula 1. Claro. Muchas veces era en Brasil, ¿no? Que era una de las últimas jornadas. También el caso de Japón. Bueno, veremos hoy, porque no la tenemos para la última, sino que ni siquiera para la primera. O sea, es para empezar, para calentar los motores, para ver cómo está todo, ¿no? Para ver que ninguno tenga el setup desacomodado, que lleguen bien, que no haya excusas, ¿no? A partir del próximo viernes, cuando sí esté iniciando el torneo formalmente. Así mismo es. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Por eso es que justamente hacemos este tipo de eventos dentro de lo que es la comunidad de Fórmula 1 acá en YESA, y para que puedan afinar todos los últimos detalles los pilotos. Bueno, vamos a repasar el calendario. A ver con qué nos vamos a encontrar. Perfecto. De ahora en más, mi estimado César, ¿le parece? Sí, empezamos la próxima semana, 28 de marzo al 1 de abril, visitamos el circuito de Bahrein, el circuito de Sakhir, así que un gran circuito, ya pasó la Fórmula 1 en la vida real la semana pasada, así que nos espera una gran batalla ahí, Juanma. Luego venimos en Australia. Pasaremos a luego Australia, venimos exactamente. Sí, Australia, nos vamos a Melbourne, visitamos Gran Bretaña en Silverstone, nos vamos a Italia, Emilia Romagna, Imola, luego visitamos también Italia en Monza, dos circuitos italianos que vienen en la ronda 4 y 5, y en la ronda 6 visitamos Estados Unidos. Así que vamos a tener las primeras 6 jornadas bastante intensas de competencias, Juan. Correcto, y ya después, con lo que va a ser la segunda parte, España, Bélgica, Austria, con el cierre del fin europeo, Azerbaiyán, México y finalmente en Interlagos, en Brasil, donde lo tendremos en la última fecha, gran circuito por supuesto para cerrar la temporada número 5 de Fórmula 1, y los 10 equipos que van a participar son los que vemos a continuación, César.
Así mismo es, tenemos 10 equipos y 40 pilotos, ¿eh? Son 4 pilotos por equipo. Tenemos a KTF, es una locura, la verdad, una locura. Y también tiene una nueva metodología al campeonato que lo vamos a repasar brevemente, Juanma. Le tenemos al equipo KTF, que viene Felipe, Artursi, perdón, Artursi, Dan Sousa y Kevin. Le tenemos a SRX, que viene Ping, Baldo, Sinap y Sesou. Después le tenemos a PSR, Luis, viene Fram, Edu y Weslo, creo que es. Después le tenemos a TCC, Tomireta, Frenetif, ¿cómo te iba a decir? Crazy Crazy Bull. Bull, Lucas. Y después le tenemos a Olimpo también, que viene con sus pilotos, Juanma. Exactamente, Olimpo, que es uno de los representantes argentinos. Después Colombia F1, Clica, GRS, ARS y FXBR, que son los equipos que integran este torneo. Recordemos, porque uno quizá está acostumbrado a que los campeonatos de IESA sean con predominancia argentina, que es lo normal dentro de PlayStation 4, dentro de PC, pero en Xbox. La realidad es que equipos argentinos solamente hay dos de los 10 que están participando. Hay de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, de Norteamérica y también europeos. Definitivamente, tenemos una gran cantidad de pilotos de varios países en esta edición, así que vamos a ver qué pasa en este gran campeonato de lo que pueda hacer el desenlace, ¿verdad? Ya que como vos dijiste, es la cantidad de pilotos que se inscribieron Claro. en esta edición o que están subiendo, escalando de división entre división. Se fue dando hasta llegar hasta esta quinta edición donde tenemos esta diversidad. Vos hablabas de KTF, KTF que fue el último campeón de constructores, y Dan Sousa, su piloto figura, podría decirse, el último campeón del torneo de pilotos, del último torneo que hubo el año pasado. Así que habrá que depositarle nuestras fichas para ver si pueden repetir, ¿no? Definitivamente, uno de los favoritos, KTF. KTF y Sports sumaron 270 puntos del campeonato pasado, Montón. se llevaron el título de constructores y también Dan Sousa sumó 179 puntos, así que sumó casi 90, casi 100, ¿cómo te iba a Sí. decir? 170 puntos aproximadamente sumó para el equipo, así que ya te da la pauta de lo que contribuyó para que pueda salir el campeón su equipo y él, ¿verdad? Exactamente. Y si seguimos avanzando en cuanto a data que vamos contando, hay que ver si KTF puede repetir, porque hay cuatro nuevos equipos en esta competencia, tres que vienen del ascenso y uno que se agrega, que es FXBR. Así mismo es, le tenemos a los cuatro nuevos equipos en esta quinta temporada, le tenemos a Clica, le tenemos a Chilean Racing, le tenemos a Area Racing y también le tenemos a FXBR, F1 Team, que es de Brasil, ¿verdad? Así que Exacto. todos los equipos están bastante bien preparados y ahí ya vemos un equipo chileno, un brasileño que ingresan al campeonato. Y para repasar por último las escuderías, para ver con qué coche estará corriendo cada auto. Recuerden que lamentablemente dentro del juego no es que se puede personalizar de manera completa el auto para que pueda adaptarse a cada equipo, sino que corren con las escuderías dentro del juego. Entonces vamos a tener a KTF, por ejemplo, con McLaren y así el resto. Así mismo, el juego te permite la versión editable también, pero no es tan profesional que digamos, Claro. así que se opta por lo que es los colores oficiales de la Fórmula 1, y como vos decías, el campeón va con McLaren, SRX va con Red Bull, PSR va con Williams, TCC con Mercedes, Olimpo con Aston Martin, Colombia F1 con Ferrari, Clica va con Alpine, Chilean Racing va con Alfa Tauri. Le tenemos a Aeria Racing con Alfa Romeo y Haas van los brasileros que son FXBR que también van a correr con el auto Haas. ¿Usted Lo por qué bueno de esto, inicia en la Juanma. Fórmula 1? ¿Por qué escudería? ¿Cuál? ¿Por qué escudería va usted? Ah, Mercedes. No, Mercedes. Bueno, Mercedes. yo soy de Ferrari. Yo soy de Ferrari de toda la vida. Me crié viendo a Schumacher, viendo a Barrichello. Así que de esa época no me puedo mover. Claro, yo en realidad de la Fórmula 1 empecé a ver hace varios años, pero desde que McLaren tenía McLaren Mercedes. Fue McLaren Mercedes, después Ah, ahí comenzaron a ganar Senna y todos los demás claro, pilotos. con Y Hamilton, porque después cuando a estaba muy Hamilton también.
Cuando estaba claro. Mika Häkkinen, la veían siempre de atrás. Sí, también. Entonces, a partir de ahí me gustó mucho Mercedes, y después cuando se adentró de lleno a la Fórmula 1 creando su propio equipo, o entrando como piloto oficial, ahí es como si fuera que me salí un rato me salí de McLaren y me fui a Mercedes. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta quali que ya está en marcha. Le quedan todavía un par de minutos, pero vamos a adentrarnos dentro de este circuito de Japón, mi estimado César. ¿Qué me podés contar como data del circuito como para tener en cuenta cuando vamos a empezar a meternos ya directamente con la clasificación para ver quién termina sacando las primeras ventajas, ¿no? Porque sin ir más lejos, la carrera comienza ya desde la quali. Así mismo es, la carrera ya comienza desde la quali. Así que los pilotos ya desde el primer momento ya tienen que demostrar en qué estado han llegado a este campeonato. Los grandes datos que te puedo pasar de lo que es el circuito básicamente es lo que te mencioné al inicio. Después se corrieron actualmente 19 grandes premios en Japón. 12 de ellos se corrieron en este circuito, en Suzuka, 11 de ellos se corrieron en Suzuka y una sola carrera se corrió en Fuji. Es un circuito japonés también bastante conocido en el automovilismo a nivel general. El que ganó más veces en este circuito es Michael Schumacher, con 6 victorias. Y el constructor más ganador es el McLaren, con 9 victorias. Así que en la buena época del McLaren, cuando ganaba todo, Juanma, se llevó nada más y nada menos que 9 competencias en este circuito. Acá estamos viendo entonces la clasificación con Crispi, que está adelante, por ahora con un tiempo de 1.29, recién están empezando, la verdad quedan 10 minutos, prácticamente la mitad de la etapa clasificatoria, con Sinap en la segunda colocación, con Sergio en el tercer lugar, Charlos en el cuarto lugar, Omario en la quinta colocación, Baldo sexto, séptimo Sushi, que para Japón la verdad no viene para nada mal. JDBM en la octava ubicación, noveno está Wizard, y quien estamos viendo es a Chris Arch, y hay que destacar que a Toby Rey lo descalificaron de la quali. Sí, ya tenemos el primer descalificado de la quali, seguramente se habrá pasado en la entrada de boxes, habrá tenido algún problema en el momento de intentar algún tipo de vuelta, por eso es que ya lo tenemos descalificado al piloto Toby Rey. Así sí. Que el primer piloto de Clica, que me parece que va a tener que arrancar desde atrás desde temprano. Saldrá desde abajo. Hay que destacar que Crispi y Sinap, que son los dos líderes y que prácticamente han hecho el mismo tiempo, se puede mejorar igualmente. Definitivamente, se puede mejorar, principalmente en este circuito donde el tiempo lo logras haciendo la trayectoria ideal, ¿verdad? Como es un circuito bastante técnico, generalmente cometes algún tipo de error y te sale la vuelta de igual manera, pero aparte que el puntero hizo el tiempo con neumáticos medios, así que sí. Yo creo que cuando sale con los neumáticos blandos, como también lo está haciendo Sinap, van a mejorar bastante el registro. Y aquí también vemos esa, justamente hablando de clica, Agustín, que está completando su primer giro. Habrá que ver cuánto tiempo marca. Por ahora en el sector 2 está ubicado sobre el minuto 5, en la zona de bandera amarilla exactamente. Ojo con el cruce de autos que te puede hacer perder tiempo y aparte romper todo, ¿no? Y quedas afuera. Con clica no estaría bueno que se quede ya con su segundo piloto afuera de carrera en esta quali. Veremos cómo cierra su tiempo. Por ahora repetimos, el mejor, mirá, Omario mejoró 1.28.896, decíamos que se podía mejorar y lo pudo hacer. Y también Agustín, que mete la pole en este momento, medio segundo más rápido que Crispi, que hasta hace 30 segundos era el más rápido. Definitivamente, ahí también le tenemos a Sergio subiendo nuevamente en esa primera posición, 1.28.627. Está bastante apretada la prueba de clasificación, Juanma, porque prácticamente tenemos 3 pilotos en minuto 28, ¿verdad? Así que esto es el inicio, ahora vamos a ver las vueltas de los demás pilotos que hicieron con medias, a ver si se pueden acercar también a los tiempos de punta. Mira, decían en el chat, yo creo que un 28 bajo, incluso un 27 alto se puede ver. ¿Llegarán, te parece, hasta el 27? Yo creo que sí. Todos estos pilotos son los más elite que tiene la categoría, así que todo podemos esperar de ellos. Aparte que también ya con un tiempo ya en el mercado de este juego, yo creo que ya le habrán tomado todo también las medidas
para poder encontrar el límite al circuito de Juanma. Estamos viendo acá la Pre-Season de la temporada número 5 de la Fórmula 1 en la plataforma de Xbox, en el Gran Premio de Japón. Estamos en Suzuka, junto a César, viendo obviamente este gran torneo. Después estaremos repasando el video presentación porque la verdad está fenomenal. Cuando termine la quali y tengamos apenas unos segundos, recordamos que participan 40 pilotos. Claro, no es que corren los 40, van rotando, César, que vos me comentabas. Definitivamente, son 10 equipos oficiales que están corriendo este campeonato. Cada piloto tiene 4 pilotos inscriptos y en cada fecha cada equipo debe seleccionar a 2 pilotos para competir el día de la carrera. Así que obviamente cada piloto tiene su piloto titular y su piloto, o sea, sus pilotos titulares y sus pilotos suplentes. Así que yo creo que en cada fecha vamos a lograr obtener los 20 pilotos que queremos tener en pista, que es el objetivo de este tipo de formato, Juan. Bueno, Sinap mejoró un poquito su tiempo, está saliendo ahora la vuelta rápida, veremos qué tiempo marca finalmente, 1.29.078, y Crispy, que está completando su vuelta, me parece que mete la pole de vuelta. Sí, señor. La pole para Crispy, que termina quedando apenas 27 centésimas más rápido que Sergio, que era el más rápido hasta el momento. Se van bajando de a poquito, ¿viste? Es como cuando van escalando la montaña. No, definitivamente. Aquí los pilotos en un inicio esconden sus tiempos, hacen con neumático más duro, tratan de encontrarse en ritmo y después recién comienzan a bajar. Ya quedan 3 minutos con 20 segundos de quali. Ahora es donde vamos a comenzar a ver cómo van a ir cayendo los tiempos de cara a este último stint, cuando ahí le tenemos en pantalla al piloto de Mercedes también intentando mejorar. Todavía vienen sin tiempo los dos pilotos de Mercedes, tanto Tomireta como Crazy Bull, que no tienen tiempo aún, Juan. El tema es que penalizó, por eso es que no pudo marcar el tiempo. ¿Yo estoy loco? Dan Sousa. ¡Tremendo! Bueno, no va a marcar tiempo tampoco en esta vuelta. ¿Estoy loco, digo? ¿O Dan Sousa y Arthur Sin abandonaron la quali? O sea, van a correr desde atrás. Y al mejor estilo 18... Rayo McQueen. Sí, así, al mejor estilo Rayo McQueen. Sí, los dos pilotos de McLaren se reservaron la quali y van a partir directamente de atrás. Yo creo que es una forma también de medirse y de intentar ver qué nivel tienen los pilotos, y aparte ellos que saben que son los favoritos para llevarse nuevamente el título, es una oportunidad de ellos para poder ver en qué posición están, ¿verdad? Tratando de empezar de atrás y tratando de ganar. Pista al menos. Y podría ser. Porque incluso los veo con 0 vueltas, o sea, no llegaron ni a completar un tiempo, directamente abandonaron la quali. Sí, directamente abandonaron la quali. Incluso no son los últimos, porque claro, también hay otros que tampoco han marcado tiempo. Pero bueno, salvo por Toby Rey, creo que van a arrancar en la última colocación. Por ahora, bueno, ahí lo veíamos a Crazy Bull que se metía en boxes. Bandera amarilla en todos los sectores de la pista. Y estamos entrando al último minuto y medio de clasificación más el agregado. Entonces, tenemos un ratito más como para ver si se puede mejorar el tiempo y quien te dice, alguien puede llegar a ese mítico 1.27. Sí, así mismo. Vamos a ver si alguno llega al minuto 27 cuando vemos que Crispy ya también abandonó la quali, ya se prepara directamente confiado ya para la carrera. Está confiado que su tiempo va a mantenerse firme ahí arriba. Pero vamos a ver si Sergio, Agustín o Omar lo pueden bajar. Vienen con 28 también. Así que vamos a ver qué pasa con esos pilotos que ahora están saliendo de boxes para intentar un último intento. A ver. Queda un minuto. Mismo para Wexro, para Tomireta, para Crazy Bull, para Eugames. O sea, pueden marcar un tiempo y capaz nos quedan primero de todo, pero quedan arriba. Definitivamente. Porque habitualmente el que se guarda hasta el final, un buen tiempo hace. Bueno, este no va a ser el caso, va a tener más de 1.29, más de 1.30, termina en la 12ª colocación y abandona la quali. Así mismo es. Se quedó en esa 12ª posición, me parece que llegó Chris Wu. Exacto. El primer piloto que termina la quali y ya vienen los demás también. Ahí Sushi ya abandonó también. Exactamente, Sushi abandonó. Estamos viendo en este momento a Charlos a ver cómo completa su vuelta.
No, finalmente se va a meter a boxes. Bueno, la perdió el control definitivamente. Y también ya abandona directamente la quali. Crispy lo mismo y mira Sergio. Sergio 1.28.399, el más rápido de todos. Crispy mantiene la primera fila, pero Agustín sigue corriendo. Omar sigue corriendo. Ojota, Sí, gran tiempo de Sergio, 28.3 para él. Ya se está acercando ya cada vez más a los 27 altos. Pero está dentro de lo que la audiencia estaba comentando en cuanto a tiempo, ¿verdad? Así que sí. Vamos a ver si alguno más puede pelearle esa pole. De momento se mantiene ahí arriba y ahí viene cerrando la vuelta Omar, a ver si puede mejorar ese tiempo. A ver, está cerrando su vuelta también, 1.26, 1.27, ojito, 1.20, sí señor, se termina quedando en el quinto lugar, 1.28, 7.85 para Omar. Y a ver qué hace Agustín, que es quizá el único que le pueda arrebatar ese primer puesto a Sergio. Recordemos que cuando empezamos la quali, el puesto de referencia, el tiempo de referencia, mejor dicho, era el de Sinab, por ejemplo, que había marcado 1.29.078. No se movió de eso, pero prácticamente que se bajó un segundo ese tiempo inicial. Así mismo, se bajó un segundo y ahí Agustín también abortó su vuelta, ya que sí. Se pasó en esa frenada en la última chicana, una chicana bastante complicada, así que se pasó, con eso aborta su vuelta y yo creo que ya va quedando también en esa tercera posición. ¿Lo mejorará? No, imposible, no va a llegar. Estaba viendo cómo giraba sin ver el tiempo, y claramente no llega, pero ya sabe que será el más rápido de la quali. Le queda un minuto y medio, cuando él abandone no quedará nadie en la pista. Va a meterse en boxes, va a cerrar su participación y se va a terminar así, mi amigo César, la quali aquí en Japón, donde este hombre termina quedándose con el primer lugar. Definitivamente, gran pole para Sergio, 1.28.3, gran tiempo para él sobre el final y ya es el primero que se lleva la pole en esta pretemporada de la quinta temporada de IESA F1 en la plataforma de Xbox y ahí tenemos los resultados en pantalla. Bastante apretada la quali, Juan. Totalmente, Sergio en el primer lugar de Chile, Crispy brasileño en la segunda colocación, Agustín tercero el argentino, el mexicano Baldo en el cuarto lugar completando las dos primeras filas, tercera fila para Omar y Sinab, cuarta fila para Charlos y Suji, quinta fila para Javicho y Crisark y el resto de los posicionados dentro de la cual y recordando que varios abandonaron, entre ellos los de KTF. Y también da gusto ver este tipo de resultados, ya que tenemos a los primeros seis con diferentes nacionalidades, Juan. Exactamente. Tenemos a un chileno, brasileño, argentino, mexicano, colombiano y a un equipo de Nicaragua, a un piloto de Nicaragua. Así que, claro. Toda tremenda. Latinoamérica y también, representada en la salida. En la salida, así mismo. Y la verdad que también, si vos ves la lista completa, se van turnando, también tenemos un inglés ahí en la posición número 14, claro. Así que están todos los países prácticamente participando de este campeonato. Es el momento entonces para que nos metamos directamente con el circuito de Japón en esta preciso, mira. Y acá estamos, y esperando un momento más para el arranque de esta carrera que tiene a Sergio como el líder en la clasificación. Veremos si lo puede mantener, pero la realidad nos marca que se prepara un gran circuito y con muy buena expectativa por lo que hemos visto en la previa. Así que a estar atentos, porque por más de que sea una precisión, se juega como si fuera por los porotos. Definitivamente, gran pole de Sergio. Y también los demás pilotos que estuvieron bastante cerca, claro. Ahí leí en el chat que Agustín perdió la vuelta, así que venía también fuerte como para pelear esa pole, pero al fin y al cabo Sergio se lleva esa primera posición de larga. Abrazo grande para todos los que veían ahí por el chat, para Bruno, para Agustín, para Frenetic, para Jessica, para toda la banda que se va sumando, el abrazo grande para Seba Díaz Argentino que está al otro lado coordinando toda esta cuestión y yo les tengo que decir que se preparen para una carrera con mucha intensidad, que se va a correr como si esto fuera en serio por los puntos, es una muy buena medida para todos.
pero principalmente para KTF, para el último campeón, para Dan Souza, porque va a correr desde atrás. Tendrá que superar a todos para poder ganar la carrera. Veremos si le da o no le da para lograr ese cometido, porque claramente fue algo planeado. Abandonemos la quali para correr desde atrás y vamos a ver para qué estamos, Sergio, cuando ya se viene la carrera. Definitivamente, yo creo que ese fue lo que pensaron ambos, porque directamente sin vuelta ya abandonaron la quali y ya se están enfocando en lo que va a ser la carrera y es un desafío para ellos en esta pretemporada de la IESA F1 Xbox, quinta temporada. Estamos a nada de que comience la temporada. En una semana, mis amigos, ya tendremos acción, pero ahora llega el momento de la pre-season. Viernes por la noche o por la tarde, depende del lugar que nos estés mirando del mundo, o por la medianoche, si estás ahí sentado frente a la computadora o en algún lado, en España, en Gran Bretaña, más temprano si es México, más temprano si es Nicaragua, un poquito más temprano si es Colombia. Bueno, todo esto tenemos para contarte ahora mismo con la pre-season de la temporada número 5 de la Fórmula 1 en Xbox, con una gran carrera que se nos viene y que estamos a nada de meternos en acción, mi estimado César, con muchas ganas. Y la verdad que la quali nos deja varios puntos para analizar, que iremos analizando obviamente a lo largo de la carrera, pero sin un candidato claro, es cierto, ¿no? Así mismo, están escondiendo todavía varios equipos su potencial, así que yo creo que la carrera ya nos va a dar una pauta de lo que podría ser el campeonato, pero es como la Fórmula 1 real, ¿verdad? En pretemporada esconden, y el día, en la fecha 1, donde importa, ahí es donde sueltan todo lo que tienen en pista y demuestran quién es el que está bien preparado para este campeonato. Bueno, se nos viene entonces. En cualquier momento estaremos observando lo que vaya a pasar con esta gran carrera, la pre-season de la Fórmula 1 en Xbox. Vamos a ir a una breve pausa y nos vamos a meter directamente con la carrera para analizar, por supuesto, todo lo que ha pasado y lo que nos va a pasar en apenas un instante. Pausa y venimos con la pre-season. Vale.
Mis amigos, continuamos acá en la pantalla belleza con la continuidad de esta preseason de la Fórmula 1 en Xbox. Y estamos a nada de que comience la carrera, mi estimado César. Sí, buenas noches de nuevo a todos. Disculpen el pequeño inconveniente que tuvimos. Sí, ya estamos preparados para lo que va a ser esta pretemporada de IESA F1. Estamos en Suzuka, en Japón. Así que vamos a ver qué pasa ya en esta pretemporada. Ya inicia la carrera en breve. Así que claro, solo estamos esperando eso nada más, Juan. Con ganas de, la verdad, ver a los pilotos dentro de la pista, que empiece ya, por supuesto, a rugir el calor de los motores y con mucha expectativa, sin lugar a dudas. ¿Qué planteará KTF con esta carrera que va a comenzar ahora, con esa estrategia que tomaron en esta preseason de no clasificar directamente, abandonar la quali y apostar toda la carrera para correr desde atrás, para ver hasta dónde llegan, para ver hasta cuánto les da? Bueno, habrá que ver si los que hicieron buen tiempo, si lo pueden mantener. Hay muchos pilotos dando vuelta, muy poco fue el margen de diferencia entre los primeros, por eso es que la largada puede ser crucial para muchos, Definitivamente, la largada puede ser crucial. Vamos a ver qué intenta el campeón de la categoría. Eso ya no depara un gran espectáculo de cara a lo que va a ser la carrera. Entonces, ya con esa maniobra que hicieron al iniciar, ya fija que tenemos ya asegurada lo que va a ser un espectáculo en esta pretemporada, ya de cara a lo que va a ser ya la primera fecha la próxima semana. Y aprovechamos y invitamos a todos a que sigan la transmisión y a que nos sigan, ya que se viene el verde, Juan. A partir de este momento, nos metemos directamente en Suzuka. Comienzan. Largaron. Y con Sergio Belante, con Crispi en la segunda colocación. Y le vamos a buscar para adentro en la largada. Buena largada por parte de Sergio, del líder. Agustín que lo pasa a Baldo. En la largada nomás, Agustín que se pone segundo. Pierde pocas posiciones. Pierden muchas posiciones en el comienzo, Empiezan a ir para un lado y para el otro. Con Sergio que sigue adelante. Con Charlos que queda en el segundo lugar. Agustín que quedó en la anteúltima colocación. Crispi también se tocaron en el comienzo, complicado el comienzo para los que habían largado desde adelante. Sergio es el líder. Complicado inicio de carrera para Agustín y para Crispi. Tuvieron un percance en la curva número 2, en la salida de la curva número 2. Allá vemos también que se le sanciona 5 segundos al piloto Agustín. Así que ya un comienzo caliente de cara al inicio. Y mira quién está en la posición número 8, Juanma. Ahí está, ya de arranque. 7 posiciones en la largada simplemente. No, definitivamente. Gran arranque de Dan Sousa, el último campeón de la categoría. Y ya estamos viendo de que viene fuerte también para pelear. Ya tenemos también, ahí vimos un abandono, me parece. No, pero están los 20 pilotos, están los 20. Así que ahí ya Dan Sousa viene a presionarle fuertísimo ahora a Sinap a ver si puede remontar un poco más cuando... A ver qué hace el último campeón con Dan Sousa, que va buscándolo para adentro. Lo aguanta bastante bien Sinap en el comienzo de la carrera. Recién tenemos una vuelta. Comienzan a girar en el segundo, justamente giro Sergio, que es el más rápido hasta ahora. 3 segundos de distancia contra Charlos, pero ahí lo vemos a Omar, que de atrás lo corre también a Dan Sousa, con neumáticos blandos para él, con los medios que tiene Dan Sousa. Y veremos si puede pasarlo a Sinap. Tiene a 3 entre ceja y ceja y que en cualquier momento puede largarse. Definitivamente, cualquier momento puede pasar muchas cosas, ya que hay pilotos, estamos en la grilla con una mezcla de compuestos, ¿verdad? El primero va con blando, ya está dejando un gap de 3.2 prácticamente sobre Charlos, que viene con medios, y después viene Javicho, viene atrás muy cerca también con un neumático más suave, así que esos dos pilotos le van a presionar fuertemente al que viene en segunda posición. Así que vamos a ver qué pasa. Después también tenemos pilotos con medios, con blandos, con medios. Una diversidad de compuestos en este inicio de carrera, Juan. Se le acerca a Dan Sousa, pero ahí vemos a JDBM, piloto de CF1, que lo estamos observando en la quinta colocación. Neumáticos medios para él, a medio segundo de Baldo, que está en la cuarta ubicación. Un piloto que había arrancado bien, lamentablemente no pudo terminar de aprovechar los despistes, los toques que tuvieron. Agustín ya está en la ubicación número 11, como para marcar uno de los que había arrancado mal y que afortunadamente se empieza a recuperar un poco. Sinap, que lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar al
Aragón. Se viene Sina por un lado, va Sina por el otro, pisan la chicana, sale muy bien parado. Y otra vez Wizard es el que sale adelante en la recta. Y veremos si le juega ahora. La punta por ahora sigue siendo para Sergio. Y que otra vez vuelve a meter la vuelta más rápida. Más de 3.5 segundos de diferencia con Charlos. El safety car es lo único que de momento vemos que le puede sacar la punta a Sergio. Definitivamente, Sergio viene con un ritmo interesante. Gran tiempo de vuelta que acaba de hacer, 31.9. Con eso estira más el gap con respecto a Charlos, que ahora está gran debut del equipo brasilero en esa segunda posición. A 3.8 le sigue, o sea, está a 3.8 de la punta. Así que gran trabajo que está haciendo en su debut en este campeonato el equipo brasilero con el Haas. También vienen peleando fuertemente atrás los pilotos Javincho, Baldo y JDBM también. Fuertemente ahí por esa ojo con Omar y Dan Sousa, ojo con Omar y Dan Sousa. Iba buscándolo Omar, termina bien aguantando Dan Sousa. El que está por a buscar es Sinab, que está con Wizard. A ver qué intenta, irá por afuera, irá por adentro, irá por afuera, irá por adentro. A ver qué intenta Sinab, que lo quiere buscar ahora. Se le va a jugar la cuerda. Y aguantó muy bien, aguanta bien Wizard. Pero Sinab que no se rinde, pero Sinab que lo va a buscar. Y Wizard que lo aguanta ahora en esta recta larga que tenemos. Mira cómo levantaban chispas por el aire. El que lo va a ir a buscar será Sinab entonces. A menos de medio segundo, prácticamente una maniobra por detrás lo tiene Wizard en la vuelta número 3 de 27 que tenemos en Suzuka. Va a ir a buscarlo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¡Oh! Casi le gana la cuerda. Termina saliendo mejor para el lado Wizard, pero Sinam que no se aguanta, pero Sinam que lo puede ganar ahora, pero Sinam que lo quiere buscar en la recta. Y va para afuera, y va para afuera, y va para afuera, y lo pasa, y lo pasa, y lo pasa. Sinam queda en la quinta colocación luego de la recta larga que tenemos en Suzuka. Wizard que despista. Day terminó saliéndose a cualquier lado. Lo pasan todos. Encima, ¿cómo te metes en la carrera sin que te toque? Gran trabajo ahí del piloto Sinab, presionándole fuertemente a Wizard. Eso hizo que el piloto pierda la concentración y después de la última curva pierda la posición y ya queriendo intentar recuperarlo, estira de mala frenada, se pasa y prácticamente pierde el auto de cola y ahí ya no hay forma de recuperarlo y ahí pierde muchísimas posiciones. Pero gran maniobra que vimos del piloto Sinab ganando una posición más y avanzando. ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo que son compañeros! Oye, ¡ah, no, no! ¡Ah, me pareció! En un momento me asusté, digo. Parecía. Rey. Claro, digo, veo décimo y décimo primero. Digo, por favor, Toby Rey con Crispy. Pero digo, mirá a Toby, que fue descalificado en la quali, que salió último, literalmente último, y ya está en la onceava colocación. Definitivamente, gran trabajo de Toby también. Aprovechó los problemas que tuvieron los pilotos en la zona media de la tabla y de la parrilla y ahora ya está en la posición número 11 y avanzando, atentos, avanzando con un compuesto medio. Atentos que a Sergio le empiezan a descontar segundos, ¿eh? No sé si es que está aflojando la marcha, o está teniendo alguna complicación, o está planteando una estrategia diferente. Pero miralo con Crispy. Crispy que va para adentro, tremendo Crispy, como si estuviera parado prácticamente. A Toby Rey lo dejó para atrás y ahora va a ir a buscar de entre ceja y ceja a Agustín, porque ya bajó uno de clica y ahora va a ir a jugar el segundo. Veremos si se puede recuperar Tobías, que por ahora en la doceava colocación lo vemos a Mario aquí en el octavo lugar peleando con Dan Sousa. A ver qué pasa con esta buena disputa que tenemos de momento en el giro número 5 de 27. A toda velocidad va Omar buscando superar a Dan Sousa, a ver si lo puede lograr, a ver qué intenta hacer, a ver qué prepara. Entonces desde aquí lo vemos a Omar, que tiene entre ceja y ceja a Dan Sousa, que aguanta bien la curva, sale bien parado el último campeón de la temporada en Xbox. Ahí va de vuelta Omar, que veremos si en la chicana o opuesta directamente a la recta. No está muy cerca, pero una maniobra en falso de Dan Sousa y a casa. Así mismo es, gran batalla que estamos viendo por esta sexta, séptima y octava posición. Vienen en prácticamente 8 décimas cada uno de los pilotos. Vamos a ver si alguno intenta alguna maniobra importante de cara a lo que es esta carrera. Ahora ya todo el mundo tiene DRS, así que en recta ya se nota ese plus de velocidad que tienen estos pilotos. Por eso ahora vamos a ver el ataque seguramente de Baldo sobre Javincho.
A ver si Baldo se mete en el podio. Aquí mismo en la recta. A correr se ha dicho, ingresando en el giro número 6. Veremos si le da, veremos si le da, veremos si le da o no le da. ¿Le da o no le da? No, no le va a dar. Una muy buena vuelta de Crispi por parte de él, el piloto brasileño. Ahí lo vemos a Baldo en el cuarto lugar. A menos de medio segundo de distancia de Javicho. Veremos qué hace, porque Xinab ha quedado también bastante cerca de JDBM. Y el que se ha alejado es Dan Sousa, fíjate. Definitivamente, Dan Sousa está perdiendo terreno, definitivamente los compuestos están jugando su papel aquí. Los de adelante tienen, van con blandos, así que eso es capaz que el gap que esté perdiendo Dan Sousa, pero de igual manera viene con un ritmo importante, se sigue manteniendo ahí cerca de los demás pilotos. Ya en el cambio de estrategia seguramente va a comenzar a apretar más, pero ahí ya vemos el ataque fuertísimo de Synapse sobre JDM, y ahí adelante la batalla también de Baldo. Claro, miralo a Baldo, cómo lo va a buscar a Javicho. Se quiere meter en el podio. Veremos si lo hace el flaco Baldo. A ver, que va por un lado, va por el otro. Lo aguanta bien Javicho. Veremos si le tira el auto para afuera. Va a aguantar hasta la chicana o la recta. La chicana o la recta. Sabe que con esa diferencia tendrá posibilidad de poder superarlo. Y veremos si lo logra ahora. Veremos si en esta recta larga se le acerca un poquito en la curva. Le quiere arrimar un poquito al bochín. A ver qué hace Baldo contra Javicho, que lo tiene bastante adelante. Menos de medio segundo la diferencia. A ver si se puede meter en el podio. Se mete en la chicana. Sale bien de la curva contra curva. Otra vez lo vemos a Baldo en acción. Medio segundo de diferencia. Y es tu momento, Baldo. Es tu momento de entrar en acción, Baldo. A ver si lo puede lograr. Lo va a ir a buscar a Javicho. Para afuera, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Baldo, 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 Baldo. ¡Ay, qué se toca! ¡Qué bien que lo pasó Baldo! ¡Limpito! ¡Limpito lo de Baldo para superarlo a Javicho! Que ahora tiene que ir a buscarlo de vuelta. ¡Que quiere revancha rápido! Le metió un empujoncito, ¿no? Sí, le metió un empujoncito ahí en esa parte del circuito, que es bastante apretada, un circuito bastante técnico en esta parte de la carrera. Gran maniobra de Baldo, realmente tomando esa tercera posición, aprovechando al máximo el uso del DRS. Se mete por el interior y le roba esa tercera posición cuando hay bandera amarilla en el sector 1. Vamos a ver qué pasó, Juanma. Tenemos un abandono de Quexro, del piloto británico, ¿no? Sí, así mismo, le tenemos ahí al piloto que acaba de abandonar. Y hay sanción para Tomireta. Bueno, algunas complicaciones en esta carrera que recién tiene seis vueltas completas. Esta es la séptima de 27. Y con Omar que se aleja de Dan Sousa. Salió mal de la curva recién pisando el pianito y un poquito de pasto. A Dan Sousa justamente, el que quiere perseguir es a Synapse. Que Synapse él mismo está siguiendo a JDBM, que está siguiendo a Javicho, que lo tiene de cerca a Baldo. Está todo cerca, César. Y se meten en la recta. Y a ver qué hace Synapse, porque puede recuperar el quinto puesto. Todos con DRS activados, todos a máxima velocidad. Y a ver qué pasa con esta, con Synapse, que va para afuera, va para afuera, va para afuera. No va a llegar, claro. Pero mira cómo están el tercero y el cuarto. Mira cómo están Javicho y Baldo. Tremenda maniobra que veo por ahí. Con Javicho bastante cerca de Baldo, se le acerca. Pero no le alcanza para poder pasarlo, claro. Recuperó el puesto Baldo, pero no lo quiere largar por nada en el mundo. Definitivamente no lo quiere largar. Está intentando estirar un segundo de ventaja para poder sacarle el DRS al piloto Javicho, pero de momento no lo puede. Se mantiene bastante cerca el piloto de Alfa Romeo, y esto le va a servir también para que en cada recta o en cada parte donde se use el DRS pueda acercarse y esté pegado al piloto Baldo e intentar ese podio nuevamente. Es una buena oportunidad la que tiene ahora JDBM contra Javicho. Que cerquita está Synapse. Que cerquita está Synapse. Que cerquita está Synapse. Lo va a ir a buscar Synapse. Lo va a ir a buscar Synapse. ¿Se le va a tirar? No, no va a aguantar. No va a llegar. Y Dan Sousa, se pasó Dan Sousa. Se pasó Dan Sousa recién. Atentos porque el piloto brasileño tiene algunas complicaciones y Omar que las quiere aprovechar. A ver si lo logra, a ver si le acerca. Por ahora, vuelta número 8 de 27. Estamos en Suzuka viendo varias maniobras para un lado y para el otro. A ver qué hace Synapse, que se le acerca. JDBM, tremendo lo de Synapse. Le metió un toquecito, pero no alcanzó para desestabilizarlo. Y aguanta ahora y se mete en la recta. Y la recta es tuya. Es tuyo Synapse. Es tuya Synapse, es tuya Synapse. Reclamar a Synapse es tuya. Lo pasa por arriba como si fuera papel volando por el aire. JDBM que queda atrás. Synapse que recupera. Se mete quinto ahora.
Sí, otra gran maniobra de Sinap. Con esto toma la quinta posición de la carrera y ahora va a intentar acercarse a Cavicho y a Baldo para intentar escalar posiciones nuevamente, ¿verdad? Gran trabajo de los dos pilotos de SRX. Ojo con JDBM que queda atrás. Ojo, JDBM pierde posiciones. Se fue, se pasó de largo y tocó la tierra. Y vos fijate las ruedas cómo están, ¿eh? Va a tener que entrar al lavadero. Va a tener que entrar al lavadero, va a tener que esperar que caliente nuevamente porque ahora mismo el compuesto no tiene nada de agarre y va a tener que irse cediendo posiciones. Mirá la tierra que vuela. Sí, la verdad que sí. Qué pena, JDBM, que pasar de esta... ¡Ojo! ¡Ojo con Cavicho! ¡Otro más! ¡Otro más que tiene complicaciones! Cavicho que recién estaba cuarto. Estaba cuarto, venía bastante cerca de Baldo. Yo creo que de tan cerca que venía, perdió la referencia y se habrá pasado y habrá perdido la posición. Mirá, el alerón izquierdo, lamentablemente... Lo ha dañado. Lo dañó. Quizá quiso pasarlo a Sinap. Estoy pensando en el aire. Quizá quiso pasarlo, lo tocó de más y terminó rompiéndose el mismo. Mirá, sí, es que venían bastante Sinap cerca. En boxes, lo que te decía. Sinap en boxes... Probablemente se han tocado, ¿eh? Y ya es momento como para empezar a ingresar también. Claro, aprovecha y ya cambia compuesto, ya directamente ya aprovecha que tiene dañado el auto, repara el auto y cambia los compuestos ya de cara a lo que va a ser este segundo stint. Lo más medios. Probable es que ya vayan hasta el final. Y es probable, mete medios. Pasó medios, de blandos a medios. Lo que estoy pensando es que... Mirá, JDBM, que está en boxes todavía. Varios han metido en este momento. Y mete los duros, o yo estoy mal. Sí. Sí, así mismo. Duros, neumáticos duros para JDBM. O sea, ya está. Va a aguantar auto, hasta donde llegue, ¿no? Ahí hay un auto. Quedó uno de los pilotos de Olimpo que había quedado bastante atrás, lamentablemente. Quedó en el medio de la pista. Quedó en el medio de la pista. Dato interesante, Juanma. Sergio viene perdiendo gap con respecto a Charlos. 2 segundos nada más es la diferencia ahora. Se nota que esos compuestos blandos están comenzando a perder agarre, a perder ritmo. Y los neumáticos medios se están haciendo fuerte de cara a esta parte de la carrera. Claro, allá entra en boxes porque sí. ya prácticamente no lo estaba pudiendo llevar con el ritmo que él quiere. Bueno, a ver si sale con tráfico o no, será importante. Dan Sousa queda tercero momentáneamente, segundo ahora. Charlos primero, Baldo también que se mete en boxe, lo mismo para Crispy. A ver por dónde sale Sergio, el que hasta ahora era el líder, que por ahora está quinto. Veremos si lo supera Edu también. Sexto lugar para él, séptima ubicación, quedará séptimo, sí señor. Va a salir en el séptimo lugar, cerquita a Tomireta, pero con sanción incluida. Ojo esa salida con Tomireta y con Sergio, porque lo va a tener bastante cerca. ¿Mete neumáticos medios para apostar hasta el final? Sí, yo creo que ya lo va a ir hasta el final, ¿verdad? Vamos a ver cuánto resiste Dan Sousa con ese compuesto. De momento está resistiendo 10 vueltas, como también Charlos, que vienen ambos con compuesto amarillo. Compuesto medio, así que ellos son la referencia para decirnos a nosotros si es que puede o no llegar Sergio hasta el final de la carrera. Si es que aguanta 6 vueltas más ahí. Los punteros, aguantan 7 vueltas más, yo creo que van a poder ir hasta el final sin problema. Miralo a Toby Rey que arrancó literalmente en la última posición de la carrera. 14 este posiciones. Y mira a Edu. Claro. Una locura. Tremenda remontada, ¿eh? Una locura es realmente. Bueno, gran trabajo que también, está haciendo, ¿no? Edu. Gran trabajo que está haciendo Edu, que es el que más posiciones ganó. También Toby Rey, que ganó 14. Y también Dan Sousa, que ganó 13. Así que los tres pilotos que están haciendo una gran remontada en esta pretemporada. Y esa cuando entra a boxes Omar, que venía haciendo un gran trabajo también con ese Ferrari. Sí, es cierto que tenía los blandos. Entonces era difícil aguantar, ¿no? Una cosa es con los medios, podés tirar una vueltita más, quizá dos como mucho. Pero ya los blandos pedían el cambio. Definitivamente, ya pedían los cambios y ahí ya justamente ingresó a boxes. También yo creo que va a ir hasta el final. A menos de que exista un safety car y nos cambie totalmente el panorama, ¿verdad? Si ahora viene un safety car,
los más perjudicados van a ser los que comenzaron a parar ahora. Cuando Agustín hace la vuelta rápida, 31-4 ya para él. Sí, y hay que decir que ya recuperado de la sanción que había sufrido por no respetar la bandera amarilla, ahora tiene todo para adelante para correr. Y para... Está bien, no es una carrera por los puntos, pero te sirve también para recuperarte de malos momentos, como le pasó a Agustín, que había arrancado en la segunda fila y que en la primera curva quedó en la anteúltima posición de la carrera. O sea, recuperarse de eso es un montón. Y sí, recuperarse de eso es un montón porque no es fácil adelantar en este circuito, y aparte que estamos en una categoría, en una liga donde todos los pilotos tienen su nivel, tienen un nivel muy importante, así que escalar posiciones no es nada fácil. Bien trabajo para él en el cuarto de recuperación, y vamos a ver cómo va terminando. Cuando tenemos el abandono de Toby Rey, según me dice el sistema, parece que es desconexión, no sé qué pasó. Desconexión. Sí, desconexión. Estaba pensando, cuando se meten en boxes Tomireta, Toby Rey y todo lo que van para arriba, hablando de Agustín, quedaría momentáneamente cuarto, quinto. Depende cómo fluye la carrera. Claro, ahí vemos que Sergio hace la vuelta rápida, 31-1 para él. Gran tiempo que acaba de hacer con compuesto medio. Ahí ya te da la pauta de que venía perdiendo tiempo con los compuestos blandos, Sergio. Claro. Y que cerca se empieza a poner todo arriba. Crispy igualmente, mirá, te mete vuelta rápida también. El piloto brasileño que está un poquito más atrás en la carrera. Pero que ahí lo vemos, a Toby Rey, a medio segundo de Tomireta. Desconexión para Toby Rey, lamentablemente, que estaba teniendo una gran carrera y que sé que va a quedar un poquito más relegado. Al que vemos ahora es a Crazy Bull, sanción para Edu por 3 segundos. Varias amonestaciones para el piloto que en este momento está en la tercera colocación. Crazy Bull lo estamos observando y veremos obviamente que si puede pasarlo o no. ¿Le tirará el auto encima? Están a 12 vueltas ya con los neumáticos medios. ¿Cuándo van a ingresar a boxes? Es la gran pregunta. Uy, Dan Sousa, sanción también. Sanción también para Dan Sousa. Yo creo que estarían entrando en la vuelta 16, 17 a más tardar. Estos pilotos que vienen con 12 vueltas en pista para montar los neumáticos blandos y ir hasta el final. Si no hay algo que pueda cambiar el panorama, yo creo que esa es la estrategia ideal para estos pilotos que vienen con compuestos medios. Los demás pilotos ya hicieron en la vuelta 10 prácticamente su parada y van a ir hasta el final también, me parece. Ojo lo de Crazy Bull con Edu, porque le va a tirar el auto en la recta. Es tuya, Edu. Será tu momento, entonces. A ver si hace Crazy Bull. A ver hasta cuándo aguanta Edu. No va a poder. Crazy Bull. Definitivamente un toro. ¡Upa! Casi, ¿eh? Casi en la salida de la curva se encuentran y quedaban a los besos. Por ahora, con Crazy Bull tercero, Edu queda cuarto y encima con sanción virtualmente en el quinto lugar. Sí, lo tuvo que atajar Edu al Alpine en esa recta cuando hizo el adelantamiento. Así que ahí se notó bastante bien, porque el piloto de Alfa Tauri, Sergio, casi se lo lleva puesto después, ¿verdad? Así que gran trabajo de Edu en esa maniobra, y vamos a ver si siguen escalando posiciones. Aunque Sergio viene con una muy buena estrategia también en esta quinta posición. Alcanzándole nuevamente al piloto Edu, vamos a ver si intenta recuperar esa posición. Veremos si lo logra o no lo logra. El que hasta hace un ratito era el líder y que probablemente cuando todos se metan en boxes lo será. A ver qué pasa ahora con sanción de 3 segundos para Edu, con Sergio que le empieza a pisar los talones. ¿Esperará hasta la recta? Pienso yo. ¿Esperará hasta la chicana, la curva contra curva? Quizás se le anima en ese momento. Yo no me arriesgaría, sabiendo todo el panorama que hay por delante y con más de 12 vueltas por delante. No me arriesgaría a jugármela en este momento. Pero ahí lo vemos a Sergio, que encara la curva contra curva. Qué cerquita lo tiene a Edu. Qué cerquita está Crazy Bull. Y quizás la recta mete un 2x1. Lo va a buscar a Edu. Lo va a buscar a Crazy Bull. A ver si lo logra. Se meten en la quinta vuelta. En la decimoquinta. Ah, sí. Adelante. Adelante, Edu de Crazy Bull. No le dio a Sergio para llegar. Pero veremos si ahora lo puede pasar. Porque va a buscar el cuarto y el quinto. Estando muy cerquita los tres, ahí tenemos a Edu, a Crazy Bull y a Sergio, con maniobras para un lado y para el otro, aguantando los trapos estaba Edu, que recuperó el tercer puesto. Gran batalla que estamos viendo con estos pilotos. Se tiró a los Verstappen sobre el
El lápiz y la curva se tira por el interior, le roba la posición y prácticamente tiene que levantar el piloto Crazy Bull para no tocarse. Con esto pierde la posición. Edu hizo dos maniobras ahora con respecto a la batalla que tuvo con Sergio y también con Crazy Bull, y recuperó dos posiciones. Vamos a ver, vamos a seguir viendo batalla porque se viene Sergio ahora el ataque de Crazy Bull. Bueno. Se viene con todo, Sergio, que quedó un poquito más atrás. Se pasó de largo dos veces, recién pisó el pianito y un poquito de verdolaga también. Y ahí lo vemos a Sergio, cerquita Crazy Bull. A ver qué intenta hacer, a ver si se anima o no se anima. ¿Será ahora o no? ¿Será ahora o no? ¿Ahora o no? ¿Ahora o no? Va por afuera, lo va a aguantar finalmente. Se mete en la curva y mete en la salida. Y va de vuelta en la contracurva. Y otra vez a buscarlo en la recta. Y otra vez a soñar con la recta. Y será tu momento, Sergio. Será para volver a entrar en acción. Sergio para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¡Ay! Casi mete 2x1. Tremendo, quedó palo a palo con Edu. Casi mete un 2x1, Sergio. Se le metió para adentro a Crazy Bull. Aguantó como pudo el piloto BTCC, pero no pudo contra Sergio, que recupera el cuarto lugar y que ahora queda tercero. Despiste. Afuera Edu, pierde posiciones y encima con la sanción tremendo, termina perdiendo muchas ubicaciones Edu, lamentablemente, porque estaba haciendo una gran carrera. Lamentablemente para él, porque hizo dos adelantamientos bastante buenos antes de este percance y ahora viene complicado. Perdiendo varias posiciones, quedó en la posición número 9, perdió casi 5 o 6 posiciones, pero bueno, ahí ya Sergio está en tercero nuevamente y tienen que parar todavía a Charlos como Dan Sousa, vuelta 15 para ellos. Yo creo que en una o dos vueltas más se viene la parada de los punteros y van a aprovechar para poner neumáticos blandos y ahí a aprovechar al máximo los compuestos y a pelear hasta el final. Es que ahora la realidad es que tiene que Sergio adelantar lo más que se pueda y Dan Sousa acelerar lo más posible para que no te recorten. Vos fíjate, 12 segundos, a ver por dónde saldrán. Posiblemente atrás de Sergio. Uno estima que Sergio va a superar la recta claramente, porque se mete en zona de recta principal, va a quedar nuevamente en la primera colocación, fácilmente superados, pero a ver por dónde salen Dan Sousa y Charlos, a ver si salen con tráfico, seguramente no, porque la realidad es que están a varios de diferencia. Dan Sousa sexto, séptimo, octavo, no fue una buena entrada para Dan Sousa, ¿eh? No fue una buena entrada, perdió varias posiciones, pero es normal porque venía con un compuesto mucho más desgastado. Los otros venían apurando el ritmo, por eso es que perdió varias posiciones, pero ahora que tiene un compuesto más rápido y los otros ya con un poco de desgaste, es donde tiene que aprovechar, es donde tiene que apretar y es donde se tiene que arriesgar a poder recuperar algunas posiciones. Pero recordemos que Dan Sousa... Que quedó ahí arriba. Sí, perdón. Claro. Recordemos que Dan Sousa viene penalizado también, así que eso lo va a condenar también de cara al desenlace final de la carrera. Para él va a ser complicado, la verdad. Así mismo es. Porque... Pero sí. Crazy Bull se quedó en pista, está a 1.8 de Sergio. Y Charlos viene a 3.7 segundos nada más de Sergio. Y Charlos viene con un compuesto mucho más suave. O sea que yo creo que sí. Charlos va a llegar a pelear contra Sergio en estas 7 o 5 o 7 vueltas finales. Es que va a tener chance, ¿eh? Va a tener chance de hacerlo, principalmente porque los neumáticos medios de Sergio ya tienen 5 vueltitas. Cuando termine la carrera va a terminar con 15. Y Charlos va a estar con 10 vueltas de blando. Bueno, Crazy Bull a boxes. El último que quedaba ahí, Crazy Bull a boxes, y ojo que mete doble. Ojo Dan Sousa que metió doble, ¿eh? Te metió dos en la misma. No llegó, pero casi, ¿eh? Casi, pero es lo que te comenté. Dan Sousa viene con un compuesto mucho más agresivo, mucho más rápido que los demás. Entonces va a tener la chance de remontar. Es cuestión de que él se tome las medidas necesarias para poder aprovechar cada espacio que tenga y poder intentar el adelantamiento. No es sencillo, pero seguramente lo va a intentar por lo rápido que es el piloto. Dan Sousa, el último campeón de la categoría. Mínimamente está quinto, porque Tomireta va a entrar a boxes, ya tiene 17 vueltas, no va a aguantar más. Y lo vemos a Dan Sousa, que pelea con Baldo.
y pelea con Omar también. A ver qué pasa acá. Se viene mucho. ¡Uy! Se pasó Belargo Don Sousa. Se pasó Belargo Don Sousa, amigo, amigo. ¡Ay, menos mal! Se pasó Belargo Don Sousa. Perdió pisada con los de adelante. Y yo creo que Omar no lo quiso tocar. No, definitivamente. Tuvo que levantar de más Omar. Pero también convengamos de que el neumático que tiene Don Sousa le ayudó para poder salir arioso de esa maniobra. Una vez que retomó el ritmo, ya rápidamente tomó temperatura al compuesto y ya le viene presionando a Baldo rápidamente nuevamente. Y escuchamos una cosa, Charlos empieza a recortar un poquito la diferencia con Sergio. En un par de vueltas van a estar palo a palo. Ahí se viene Don Sousa. Mejor vuelta, claro. Rápida vuelta para Charlos que se mete ahí arriba. Y lo vemos a Don Sousa que pasa uno. Y va a buscar al segundo. Y veremos si lo logra. Va contra Baldo. Para adentro, para adentro, para adentro. Don Sousa. No llegó de milagro. No llegó de milagro, pero ya pasó a otro. Ya está quinto. Y potencialmente en cualquier momento queda cuarto, tercero. ¿Se anima a soñar? Y lo va a tener complicado, lo va a tener complicado por la penalización que tiene, no por la capacidad que tenga de poder adelantar a los pilotos y llegar hasta la punta, sino que esa sanción que tiene de 3 segundos le puede jugar una mala pasada de cara al final. Viene bastante rápido, viene bastante rápido y yo creo que en cuestión de minutos ya le adelanta a estos dos pilotos de Red Bull que están haciendo un trabajo espectacular para el equipo, para el equipo de SRX. Así que vamos a ver qué pasa en esta batalla. Cuando tenemos otro piloto que abandona, que es JDM, me parece que se viene el safety car o no se viene el safety car. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no lo llame, que quedan 8 vueltas y vamos bien. Se viene Don Sousa a toda marcha para buscar a Baldo, que se gastó todo lo que tenía recién. ¿Y será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Va la curva y contra curva, ¿será ahora? Lo bajó para adentro, pero tremendo, tremendo Don Sousa. Va para adentro, para adentro, para adentro. ¡Oh! Y sale adelante Don Sousa, tremendo. Se va a tocar con Baldo. Se tocaron. Y adelante en la recta. Y Don Sousa cuarto. Una pelea fenomenal. Y a ver si se recupera Baldo en la primera curva de la vuelta. Estamos ya en el giro número 20. Y Baldo que perdió posiciones, no le daba para más. Y Don Sousa que se lo quiere comer a todos prudos. Y Don Sousa que lo quiere llevar a todo puesto. Y adelante lo tiene Sinaba ahora. Y lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar hasta abajo de la cama. Ya quedó en el cuarto lugar Don Sousa. Arrancó en los últimos puestos. Y ya lo tenemos ahí adelante. El de KTF quiere podio. Definitivamente, gran trabajo de Don Sousa, que ya está en la posición número 4 de carrera, se viene para el podio, le tiene ahí enfrente a Sinap, cuando ya le tenemos a menos de 2 segundos a Charlos de Sergio. Se viene la batalla por esa primera posición, yo creo que Charlos está apretando fuertísimo, se le está acercando a un segundo, de a medio segundo por vuelta al piloto que va adelante, Sergio. Y yo creo que en 2 o 3 vueltas ya vamos a tener una linda batalla entre estos dos pilotos una vez que Charlos pueda entrar en el DRS cuando se viene el ataque de Don Sousa por ese podio, Juan. Va a ir a buscarlo a Sinap y sabe que después tiene que sacar una diferencia de mínimo 3 segundos para no perder posiciones. Difícil, pero no imposible. Y a ver si Don Sousa lo logra. Y antes de la curva contra curva, ¿lo quiere pasar? ¡Uy! Lo tocó un poquito. Le acomodó la colita. Don Sousa hacia adelante. A toda velocidad. El piloto brasileño que va a pelear con Sinap. A ver quién logra salir airoso de eso. Se va a meter en la recta. Y es el momento clave para él. Sabe que en este momento puede aprovechar. Y sin batería Sinap. Y lo va a ir a buscar para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Don Sousa en el podio. Don Sousa en el podio. Don Sousa en el podio. Le quedó sin batería. Se jugó todo lo que tenía. Sabía que lo tenía que lograr y lo hizo. Sí, ya no tenía con qué defenderse el piloto Sinap. Se quedó sin batería en recta principal, donde le teníamos a Don Sousa con energía y con DRS activado. Se notó notablemente la diferencia de velocidad. Con esto recupera, gana esa tercera posición del podio, viniendo desde atrás. Y con esto ya Don Sousa va a tener que estirar por lo menos 3 segundos de diferencia con respecto a Sinap para consolidar esa tercera posición. Lo va a tener complicado, pero creemos que va a poder. Lo que más le conviene es que a partir de ahora Sinap, Baldo y Omar empiecen a pelearse por ese puesto. Porque es lo que más le conviene, porque va a sacar diferencia
Porque claro, los otros no corren para adelante, sino que también tiene que ver el retrovisor. Definitivamente, yo creo que Omar es el que le va a meter presión a Baldo y a Sinap, ya que son compañeros de equipo, y yo creo que el que va no va a dar espectáculo es Omar ahora. Omar para adentro, se tocaron Omar y Baldo, y Omar que sale mal parado, Baldo que quedó un poquito mejor, pero perdió mucho tiempo por delante Omar, mira vos, peleando contra los DSRX. ¡Hasta acá llegaste!, le dijeron a Omar. Y miralo a Sinab ahora. Lo va a ir a buscar a Dan Sousa. Sinab lo va a ir a buscar a Dan Sousa, pero por supuesto. Definitivamente, es lo que te comenté. El que puede meter ahí y aprovechar la oportunidad de Dan Sousa es que Omar pelee con los dos pilotos de Red Bull. Lo hizo con uno y el otro ya perdió tiempo ese piloto y ahora se quedó Sinab peleando con Dan Sousa. Vamos a ver si le alcanza para poder alejarse de él. Cuando hay rezagado de enfrente, sí. Vamos a ver si alguno no comete algún error con ellos. A ver, lo vemos a Sinab, que cerquita está de Dan Sousa. Medio segundo de diferencia. Bastante cerca los dos. Por ahora, mantiene la distancia el KTF. Mantiene la distancia el brasileño, que lo aguanta muy bien a Sinab, que por ahora no tiene suerte. Y si hablamos de suerte y de cercanía, poquito más de un segundo entre Charlos y Sergio. El líder empieza a perder terreno. Y en el retrovisor, a lo lejos, ya se ve al piloto brasileño. Sí, ya se ve al piloto brasileño que viene con un ritmo espectacular. Está a 1.2 nada más de la punta y yo creo que en una o dos vueltas más va a tener DRS y ahí es donde vamos a ver la batalla por esa primera posición. Está un segundo punto uno nada más. Gran trabajo del piloto de FX Brasil. Así que ya nos espera una gran final de esta pretemporada de IESA F1 en Xbox. Quinta temporada de este campeonato, Juan. Y quedan cuatro vueltas, ya estamos en el giro 23, estamos en Suzuka. ¡Uy! Sanción para Crispy. Cuando vi FX dije, lo mataron a Charlos, pero no, era el compañero de equipo que estaba un poquito más atrás. Míralo a Sinab con Dan Sousa. Se acerca el piloto BCRX, que quiere ir a buscar la remontada, que quiere quedarse, asegurarse, mejor dicho, el tercer puesto, porque sabe que con la sanción, Dan Sousa pierde posiciones. Sí, así mismo, es lo que está haciendo Sinab es no perder la estela de Dan Sousa, porque si una vez que pierde la diferencia de un segundo va a perder el DRS y a ella le va a costar un montón poder aguantar el ritmo de Dan Sousa, ¿verdad? Así que está haciendo todo lo posible para mantenerse detrás y poder mantener esa diferencia con respecto al piloto brasilero, que es el último campeón de la categoría y que está demostrando nuevamente que viene para pelear con todo este campeonato. Vamos a ver qué pasa con el equipo, ya que no es que está haciendo un buen trabajo su compañero de equipo, que es Artur Sin, que tuvo varios problemas, me parece, en esta carrera. Sí, complicado. La estrategia de arrancar desde atrás le sirvió a Dan Sousa, pero no le sirvió claramente a Artur, que miró desde atrás casi toda la carrera y no se pudo acercar nunca. Ahí vemos a Sinab entonces. Menos de medio segundo de distancia y momento para que se la juegue en la recta. Pero ¿por qué no pensar que puede hacerlo? ¿Por qué no soñar con Sinab y la recta? Porque se empieza a acercar, cada vez más cerca, veremos en la curva, se va a meter por afuera, no le va a alcanzar, no le va a dar el cuero para meterse, pero cada vez más cerca lo tiene y veremos si sueña o no, y veremos si lo aguanta o no. Por ahora lo vemos a Sinab que relojea a Dan Sousa, pero sabe que no se tiene que volver loco porque de momento el podio está asegurado. El podio está asegurado para el piloto de Sinab, así que yo creo que no tiene que arriesgar mucho, ya tampoco tiene mucho para ganar, así que vamos a ver qué pasa. Gran trabajo realmente el que está haciendo el piloto de Red Bull en esta carrera, cuando ¿qué pasó ahí? Dos o tres pilotos están perdiendo terreno básicamente en esa zona. A 1.2 se mantiene el gap de la punta, así que vamos a ver si se le está acercando, quedan tres vueltas para el final. Yo creo que ahora Sergio está consolidando ese ritmo. Ya perdió está terreno Charlos, porque recién estaba en un segundo, perdió terreno Charlos. Atención, ¿qué le pasó a Charlos? Bueno. A ver qué pasa con Charlos, ya son 2 segundos prácticamente la diferencia. Recién llegó a estar a 1 segundo de distancia. Sí, estuvo a 1 segundo de distancia, pero ahora está perdiendo terreno, 1.9. Mucho. Bandera amarilla en el primer sector. Mucho terreno perdió. Pero así increíble, ¿eh?
más de dos segundos de diferencia. Un segundo le sacó en una vuelta. Un segundo. Llegó a estar a un segundo, ¿eh? Definitivamente sí, una falla técnica para el piloto, lamentablemente, porque desconexión no hay. Así mismo es, Juan. Vamos a ver qué pasó. Perdió un segundo. Yo creo que con esto consolida su liderazgo el piloto Sergio. Gran trabajo él, pole y de momento victoria. Quedan tres vueltas para que termine. Se mantiene primero, segunda posición para Charlot, tercero Dan Sousa y le mantiene todavía seis décimas nada más el piloto Sinap. Y atento al segundo puesto, porque Dan Sousa le empieza a recortar de a poquito y eso quiere decir que Sinap también. Sí, así mismo, los dos vienen cerca, así que se están acercando al piloto Charlot. Yo creo que está comenzando a sufrir ya con los compuestos. El compuesto blando es bueno al inicio, pero después va perdiendo terreno. El compuesto medio es más sólido de cara al final del Steam. Así que vamos a ver qué pasa. Quedan dos vueltas y se viene el desenlace final de esta pretemporada del campeonato de Fórmula 1 de la Xbox. Ahí vemos nuevamente el ataque de Sinap, Juan. Exactamente, Sinap que lo quiere ir a buscar para decir no quiero ser tercero porque el otro pierde posición por sanción. Quiero ganármelo yo y quizá darle una lluvita a Baldo que está en el quinto lugar. A ver qué hace Sinap, sale de la contra curva y se va a meter en la recta. Y será tu momento, Sinap, será tu momento para volver a brillar, Sinap. Veremos si lo logra ahora. Una recta larga la de Suzuka, pero me parece que Dan Sousa aguanta. Sí, señor, no le va a dar a Sinap, no le va a alcanzar todavía. Tendrá un intento más en el giro 26 antes de meterse en el 27 para soñar con el podio. Pero sabe que por la sanción se mete igual, pero lo quiere ganar él. Es el orgullo propio del piloto, ¿no? Definitivamente, uno lo quiere ganar en pista. Así que va a hacer todo lo posible por ganar esa tercera posición. Y quién mejor de decir, mira, te gané, Dan Sousa. Estoy para pelear contigo el campeonato y qué mejor que demostrarlo en pista. Que está fuerte de cara para el campeonato también el piloto de Sinap. Así que vamos a tener un campeonato bastante interesante esta quinta temporada. Hay varios pilotos que están marcando tendencias muy buenas en esta carrera. Y ya nos espera, ya tenemos que esperar nada más que una semanita para poder tener esa fecha 1 en Bahrein. Así que vamos a ver qué pasa en esa fecha 1 también. A ver qué pasa acá, porque Sinap se acerca, porque Dan Sousa pelea, porque está a menos de medio segundo de diferencia, faltando un giro y medio. En Suzuka se termina la historia y Sergio acaricia la victoria, pero claro, la pelea por el podio todavía sigue abierta, porque no vaya a ser cosa que Sinap se equivoque y se vaya afuera, porque ahí sí que pierde, porque no tiene todo asegurado. Pisa el pianito, sale la curva y contra curva y a encarrar la recta, a ver si le gana ahora, a ver si se mete directamente en el podio. Menos de medio segundo, giro 27 de 27, estamos en la última vuelta en Suzuka. Y ahí lo vemos a Sinap que va por adentro, no va a llegar, es imposible superarlo a Sousa, que le mete un sprint final tremendo, no va a alcanzar para el podio. Pero notable la actuación del piloto brasileño también, porque arrancó en las últimas filas, ha ganado una cantidad de puestos impresionante para finalizar en el cuarto lugar. Cuando termine este giro se va a terminar la carrera y Sergio acaricia la victoria y Sergio acaricia el título en este gran premio de Japón, en la que claramente se va a llevar los premios, por supuesto, y va a tener en foco lo que vaya a pasar a partir de la próxima semana en Bahrein, cuando esté iniciando la próxima temporada. El tercer puesto será para Sinap, pero el cuarto lugar será para Dan Sousa, que no le dio para lograr la tercera ubicación, pero bastante bien lo ha hecho en la vuelta 27, con bandera amarilla en el sector 1 y en el sector 2, ahora solamente en el 1, se va a terminar la historia. Será victoria para Sergio entonces, será triunfo para el piloto BCRS, que bien adelante ha salido, que ha aguantado cada uno de sus problemas, pero claramente lo hemos tenido y muy de cerca y muy bien parado Sergio, aguantando cada una de las embestidas. En un momento Charlos le hizo temblar, pero él aguantó y va a ganar. ¡Ganó! ¡Ha ganado Sergio! Segundo Charlos y tercero cuando termine Dan Sousa. Tercero será Sinap, que se queda con el complemento del podio. Así las cosas en Suzuka. Victoria para Sergio, victoria para CRS. Tremendo trabajo del piloto Sergio, gran victoria para él, gran trabajo realmente en esta carrera.
una pole espectacular y ahora la carrera final también consolidando ese gran ritmo que tenía en la quali. Así que gran victoria para él, gran victoria para su equipo. Con esto se lleva la pretemporada de la IESA F1 División Xbox, segunda posición para Charles, gran debut del piloto brasilero, del equipo brasilero en esta fecha en Suzuka. Y en tercera posición le tenemos a Sinap, también con un muy buen trabajo, también aprovechando de la sanción que tenía Dan Sousa, que hizo una tremenda remontada. También Agustín, después del percance que tuvo adelante, quedó en sexta posición. Quinto terminó Baldo, sexto terminó Omar, octavo terminó Toby Rey, y ya tenemos los resultados prácticamente de este resultado, de esta carrera, de esta pretemporada de la IESA F1 División Xbox, Juanma. Exactamente, el piloto del día, Toby Rey, claro, porque arrancó en la última colocación y terminó ni más ni menos que en el octavo lugar. Un gran trabajo también para el piloto de Clica, que se pudo reponer de esa quali en la que había sufrido la descalificación. Vemos el podio con la victoria para el chileno Sergio y después, por supuesto, complementa en el segundo lugar Charlos, y pudo haber sido para Dan Sousa, pero finalmente no alcanzó para meterse ahí, y Sinap se mete completando el podio. Y así mismo, Sinap, que venía peleando fuertísimo con Dan Sousa, no le alcanzó para adelantarlo, pero igual ya venía con esa tranquilidad de tomar esa tercera posición. Así que un gran podio para esta carrera de pretemporada. Tuvimos un gran final también. Tuvimos ese problemita que tuvo el piloto brasilero Charles. Cuando estaba un segundo creíamos de que íbamos a tener una batalla en la final, sobre el final, pero tuvo un percance, perdió un segundo y eso prácticamente ya lo dejó sin las chances de poder pelear la victoria. Gran trabajo para él también, gran trabajo para el equipo también. Y algo notable también dentro de lo que es el campeonato, prácticamente Red Bull y Alpine y Mercedes son los que metieron sus pilotos entre los 10 primeros, pero entre los 4 o 5 primeros, ahí está todo apretado entre los equipos, o sea que tienen un piloto bastante bien posicionado y el otro está ahí peleando con los demás de cara a lo que es este campeonato, Juanma. Exactamente, gran carrera la verdad la que hemos tenido, con una victoria casi casi que de punta a punta para Sergio, que termina llevándose el triunfo aquí en Suzuka y ahora en la espera de lo que va a pasar dentro de una semana en Bahrein, pero grandes conclusiones que hemos sacado y será momento para encontrarnos en exactamente 7 días, César. Sí, en 7 días les invitamos a todos. Primeramente le agradecemos a todos los que siguieron la transmisión. Tuvimos una gran cantidad de público ahí apoyando a cada uno de sus equipos. Les invitábamos a todos para la siguiente semana a disfrutar de esta primera fecha. Vamos a estar visitando el circuito de Sakhir en Bahrein. Uh-huh. Así que no se pierdan de esta carrera, de esta división que está espectacular. 10 equipos, 40 pilotos, está todo armado para que tengamos una gran carrera la próxima semana. Así que no se pierdan de este gran campeonato de la división Xbox, están todos totalmente invitados. Nos vamos a encontrar la semana que viene. César, abrazo grande y un placer tenerlo por aquí. Dale, un abrazo también a ti, Juanma, un abrazo a toda la audiencia, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por seguir la transmisión y nos estaremos encontrando oportunamente en cualquier otra transmisión. Adiós, mi amigo. Y abrazo grande para todos los que han estado del otro lado, por supuesto, bancando los trapos aquí en una nueva presentación de Xbox dentro de Fórmula 1. La semana que viene comienza el campeonato, pero en la pre-season teníamos que estar presentes, por supuesto. Nos vemos en 7 días, mis amigos. Gracias por estar del otro lado y que tengan un buen fin de semana. Chao.